La segunda etapa de los parquímetros. Bueno, la idea es el sistema de parquímetros virtuales debe estar cubriendo toda la zona centro ya este año. O sea, es un programa que se ha ido haciendo gradualmente. Se empezó con las calles alrededor de lo que es la zona cero o el Palacio Municipal, y de ahí lo vamos a estar haciendo crecer por etapas. Por etapas, para permitir que la gente de las diferentes zonas se vaya acostumbrando al nuevo sistema, para instruirlos cómo se usa, para invitarlos a que se sumen al programa, para que bajen su aplicación, etcétera. Estamos a punto de salir con la segunda etapa, que sería hacia las calles Altamira y Obregón. La idea es colocar los tótems y que los verificadores estén sobre esa zona, básicamente, para ayudar a la gente a entender cómo funciona el sistema, para ayudarlos a bajar su aplicación y para invitarlos a que paguen su parquímetro. Sí, ¿cómo lo han aceptado en la mayoría? La aceptación ha sido muy buena porque el parquímetro, este sistema funciona, es muy amigable, tiene muchas maneras de pagar. Si hay alguien que viene frecuentemente al centro, puede bajar su aplicación en su teléfono celular y desde ahí cargar tiempo de parquímetro y pagar.